Muy buenas, bienvenidos otro día más a mi canal. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Hoy, en el vídeo de hoy, vamos a ver una mochila que es perfecta para el verano, para tus rutitas, para tus viajes y llevar tu equipo fotográfico, pero sin llevar esa pedazo de mochilas que suelen vender, esas super mochilas super grandes que hacen mucho bulto, que en verano te hacen sudar, igual no las llenas, no llevas tanto equipo, quieres llevar solo tu cámara y un objetivo, o tu cámara y cuatro baterías, o tu cámara y una tarjeta. Pues hoy te traigo la mochila perfecta para ello. Me ha llegado este paquetito de KF Concept y hoy vamos a abrirlo, vamos a ver qué es lo que contiene, ¿vale? Que yo ya sé lo que es, pero no la he visto y me he esperado a abrirlo con vosotros, así que vamos a proceder a la apertura del paquete y vemos qué es lo que contiene. ¿Vale? Lo aclaro, antes de nada, esto es una colaboración con KF Concept, que les dije, hostia, esta mochila me gusta, estoy interesado en ella, me gustaría hacerle un vídeo y subir alguna cosita a Instagram, y me la han enviado, ¿vale? Aquí tenéis la caja. Ya veis que por el tamaño de la caja no va a ser una mochila muy grande, y el formato de esta mochila, la verdad, que me gusta mucho. O sea, sinceramente, me la iba a comprar, les pregunté, me la dieron, y bueno, pues os la traigo porque la verdad que es un producto que yo iba a comprar, es decir, voy a recomendaros un producto que yo mismo iba a consumir, así que ni tan mal. Vale, tenemos la cajita abierta, también con el plastiquito de KF Concept, que es que lo tienen todo con el branding de la empresa. Vamos a quitar el plástico, esto es plegado, así viene lo que es la mochila, con detallitos de la marca KF Concept, así, esta es, la piel es como... Está medio impermeable, pero que no es impermeable. Así, fresquita. Y vamos a verla, vale. Esta es la mochila. Ya, así, desplegada, sin presión, digamos, ¿vale? Sería como un bolsito. ¿Vale? ¿Lo veis bien? Es como un bolsito que veis que no es muy ancho ni muy largo, ¿vale? Es un palmo, un par de palmos. Igualmente os pondré el link en la descripción y tendréis todos los datos y todas las cosas. Por cierto, en la descripción me han dado un código de descuento del 5%, ¿vale? Para las compras que queráis a través del link tenéis un 5% de descuento. Vamos a verla por dentro, ¿vale? A medida que yo va explicando iré poniendo planos de curso para que vosotros pues vayáis viendo las cosas. Vale, primero de todo, tenemos el espacio principal, ¿vale? Tenemos el espacio principal en el cual nos viene esto de aquí. Esto de aquí está duro. Mira, escuchad. Esto es duro. Duro y acolchadito suave para que tú lo pongas y tengas tu compartimento. Por dentro tiene velcros, ¿vale? Que lo puedes poner tú como tú quieras, porque lo de dentro es velcro. O sea, es para que se enganche el velcro toda esta parte de dentro. Entonces tú, pum pum, llegas, ¿vale? Ahora ya lo he pegado aquí dentro. Ahora está aquí la parte dura. Entonces, me queda protegido el suelo, ¿vale? Lo que es la parte de abajo, si tengo algún golpe o lo que sea, pues me lo evito, y por los lados también. Aquí dentro, digamos en el espacio principal, tenemos dos bolsillitos más, ¿vale? Uno aquí y otro aquí, en el cual podemos meter tarjetas, baterías, cosas no muy grandes, ¿vale? Lo que sería, por ejemplo, el estuche de las baterías... Perdón, de las tarjetas, lo puedes meter, incluso, bueno, el teléfono móvil, si te apetece meterlo, pues lo metes, cabe perfectamente, ¿vale? El espacio central sería para la cámara, que si ponemos la cámara, ¿vale? Aquí tendríamos la cámara, y la verdad que cabe bastante bien, o sea, luego os enseñaré un plano con todo más o menos cómo me lo haría yo, pero que, la verdad que queda bastante, bastante bien. Aquí detrás... Digamos, en la parte de atrás tenemos otro bolsillito, ¿vale? Otro bolsillito pequeñito, para más amplio, pero un bolsillo finito para llevar pues también cuatro cositas. Si quieres llevarte el monedero, llaves, etcétera, ¿vale? Pues lo tienes justo detrás, esto te iría pegado a ti al cuerpo. Y en la parte delantera tenemos pues otro bolsillo, en el cual tenemos esto, que podemos colgar las llaves, que es esto de aquí. Aquí podemos colgar las llaves y meterlas dentro, y ahí quedan bien guardaditas. Otra cosa chula de este bolsillo que vais a flipar, ahora cuando lo ponga en pantalla, este bolsillo, dentro,
tiene un bolsillito con red, ¿vale? Tiene un bolsillito con red. Y además, en esta parte de aquí, pero por dentro, que lo estaréis viendo ahora, tenemos tres bolsillitos, además con la pestañita de colores, en los cuales podemos separar cositas, como pueden ser en uno baterías, en uno tarjetitas de memoria, en el otro un trapito de limpieza para el objetivo. Está bastante guay, porque además yo no lo había visto, esta es la primera reacción a la mochila y la verdad que está bastante guay. Y está bien separado, es bastante grande, y cuando me refiero a grande es que es bastante amplia para el bulto que hace. Es decir, con esto vas súper cómodo. Y de bolsillos pues ya estaría. Tenemos detrás un mini asa para coger, ¿vale? Que esto quedaría así, o sea, quedaría cogida así. Esta cuerda, que la voy a hacer más grande porque si no, ¿qué? La colgaríamos así, ¿vale? Esto quedaría tal cual, así. La puedes llevar modo riñonera y accesible, pam pam. Cámara, pim pim, o estilo bandolera, así. Que la tendrías por aquí. Se puede poner más largo todavía, ¿eh? Vale, lo podrías llevar aquí detrás, pum pum, tu cámara, o aquí delante o al lado. Lo puedes llevar así, cosa que es muy cómodo. O sea, tienes que hacer una ruta, tienes que hacer cualquier cosa, entonces llevas tu mochila con tus aguas y tus cosas, pues puedes llevar de esta manera tu cámara, además de un par de accesorios, tu monedero, tus llaves y tal. Y además que está guapo, o sea, yo tenía ganas de tener esta mochila, porque la vi que la sacaron nueva, son de esta temporada, y me gustó. Y además, mirad, tú la puedes llevar así, ¿no? Tenéis... Claro, ¿no? Dadme un segundo. Vale, aquí debajo tenemos dos asas, que podéis ver que esto, digamos que pasaría así. Y diréis, ¿para qué es esto? Pues para poner vuestro trípode, ¿vale? Aquí podéis poner vuestro trípode. Tú, en esta mochila, ¿vale? Que los acabados están súper bien, o sea, aquí, o sea, podemos llevar peso, que no pasa nada, esto está muy bien reforzado, lo que es el asa, está todo muy bien. Con esta mochila, lo guay es que tú puedes ir a darte un paseo, puedes hacer tu rutita, puedes hacer tus cosas sin llevar excesivo peso. La verdad, llevando tu cámara, llevando tu trípode, además la llevas segura porque ya os digo, está duro, no es que sea blandita. Entonces está muy bien, va a llevar tu equipo seguro y vas a llevar las cosas imprescindibles, porque a veces a mí me da mucho palo llevarme el mochilón para llevarme solo la mochila y poca cosa más. Y en verano más todavía porque acabo reventado, acabo sudando y acabo de todo. Esto es más fresquito, más práctico, creo que para el verano va muy bien, creo que para de muchos perfiles de fotógrafos y creadores de contenido es una buena mochila, antes que llevar el mochilón. Encantado con KF Concept, desde aquí las gracias a KF Concept por colaborar conmigo. Ya digo, abajo tenéis los enlaces, tendréis la página web, tendréis el código de descuento, lo pondré todo abajo, ¿vale? No olvidéis seguirme en Instagram, porque también subo reels y cositas de contenido sobre fotografía y más cositas, así que sígueme en Instagram. Suscríbete aquí, dale un like, comenta si te ha gustado y si ves práctica esta mochila. Me gustaría saber si vosotros, ¿vale?, veis práctica este tipo de mochila. Me gustaría saberlo, ¿vale? Si este tipo de mochila vosotros y vosotras lo veis práctico. Yo lo veo en muy buen formato. No lo he visto en otras marcas, quizás sí hay. No lo he visto en otras marcas, pero me parece un formato muy, muy, muy bueno. Y así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado, que os haya servido. Muchas gracias a KF Concept y nos vemos la semana que viene con otro videito por aquí, que estoy en racha, hostia. Bueno, si te ha gustado la mochila, aquí te dejo el botón para que te suscribas y aquí el botón para que te lleve a otro vídeo de mi canal que YouTube ha elegido especialmente para ti. Así que ahora sí, nos vemos la semana que viene. Chao, chao.